hermosas, bebés preciosas, ¿cómo están? Yo soy Miku y estoy muy contenta de grabarte un nuevo videito. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante, que nos gusta a todas. Hoy vamos a platicar sobre las pelucas, y es que yo las amo, ¿saben? Las pelucas no solo se hicieron para las chicas que no tienen cabello, los que tienen alguna enfermedad, la gente grande, etcétera. No, las pelucas también se usan, por ejemplo, yo las utilizo para cuando no tengo tiempo de peinarme. Cuando no tienes tiempo de alaciarte todo el cabello y de tener una cabellera espectacular, es súper factible usar una peluca. Es para cambiarte look sin dañar ni quemar tu cabello. Porque imagínense tantos decolorantes para poder cambiar el color de tu cabello. Te quedas calva, ¿estás de acuerdo? Entonces una peluca te apoya en eso. Una peluca te ayuda a sentirte a veces segura contigo misma. Es una herramienta. Yo lo veo como el maquillaje, como la ropa. Las pelucas son un accesorio. A veces las mujeres no usan peluca porque dicen, es que son muy falsa, ¿no? O sea, estoy engañando a la gente. Uno, tu esencia no va a cambiar con o sin peluca, con o sin maquillaje, con o sin ropa. Vas a seguir siendo tú, vas a seguir siendo tu esencia. Al contrario, algunas de esas cosas te aportan seguridad y es lo que te ayuda a mostrarte tal cual eres, al 100 feliz, ¿sabes? Y algunas inseguridades a veces te ocultan, te ponen nerviosa. Entonces yo le pongo como todos esos atributos a esas cosas que te hacen sentir tan bien y yo no les veo algo mal. Creo que la sociedad nos ha metido mucho el cómo debemos sentirnos, el cómo debe ser una mujer natural y el cómo no debe ser una mujer que engañe, una mujer falsa. ¿Quién dice quién es una mujer falsa y quién dice quién es una mujer verdadera? O sea, pueden comparar una mujer falsa y una mujer real. Entonces creo que a muchas, me incluyo, nos han metido esa idea y hemos tenido que luchar constantemente para poder cambiarlo. No, yo cuando empecé, por ejemplo, mi canal de maquillaje, ¿cuántas cosas no me decían? Que no iba a encontrar novio maquillándome así, etcétera. Y saben, ahora soy la chica más, no más feliz del mundo, pero sí muy feliz. Y me siento segura maquillándome y me siento segura usando pelucas. Entonces, hoy te voy a enseñar cómo tú puedes ponerte una peluca y sentirte cómoda con ella. O sea, no sentir que estás saliendo a la calle como engañar al mundo, como que se te ve súper falsa, que la gente se te está quedando viendo y que se está riendo de ti. Sí, se te van a quedar viendo, pero porque tienes un cabello espectacular, hermoso y bonito. No se te van a quedar viendo porque te veas súper ridícula. Y si fuera así el caso, no importa. Pero hoy te voy a explicar cómo detallarla para que tú te sientas bien y salgas triunfante porque puedes y porque quieres con ella. ¡Listo, conejitas! Estoy en fachas porque cuando vamos a trabajar con cabello te tienes que poner una playerita cómoda porque esto es un trabajo arduo, ¿ok? Traigo la playerita de mi baby. Les voy a enseñar los diferentes tipos de pelucas que hay. Pueden ver, estas son las nuevas pelucas que han llegado a la tienda. Es una peluca completamente de cabello natural, virgen, sin procesar. O sea, si tú tienes este cabello para decolorar, ¿no? Debes tener mucho cuidado porque acordémonos que es cabello muerto. Al contrario, también vamos a traer pelucas completamente rubias para que las puedas pintar sin tener que decolorar. Es lo que te voy a enseñar cómo se ve la raíz. Aquí está, ¿pueden ver? Aquí pueden ver que se ve la raíz. Es una peluca muy, muy bonita. Está preciosa, ¿no? Hay de diferentes tamaños. Esta es aproximadamente de 16 pulgadas. Aún así, nosotros la tenemos que arreglar, aunque venga así muy linda. Pueden ver qué bonita es. La tenemos que arreglar, aunque venga muy linda. Esta peluca la tenemos siempre que adecuar a nuestra cabecita. Ahora les voy a mostrar una peluca sintética. Aquí tengo varias. Pueden ver la diferencia. Esta brilla mucho. Les voy a pasar el tip para que su peluca no brille, pero esto se lo voy a poner al final. Al principio la voy a trabajar así nueva como viene. De todas formas, estas pelucas de cabello sintético con el uso se van a hacer opacas. Esta es una peluca que ya tiene aproximadamente unos 7 meses de uso. Entonces pueden ver que brilla un poco menos que esta, o su brillo es un poco menos artificial. Esta es la misma peluca que esta. ¿Pueden ver la diferencia del brillo? Esta brilla más que esta, pero aún así sigue brillando bonito. Pero créanme que en persona se ve mucho más natural. Estas pelucas nuevas van a tener una mallita aquí. Esta mallita es para que tú la pegues a tu frente. Aquí está la mallita, pueden verla. Esta peluca
peluca es similar a la natural. Lo único que cambia es que es cabello sintético y obviamente su precio es mucho más económico. O sea, esta peluca puede tener un precio y la peluca natural va a tener 3 veces mayor el precio, ¿ok? Igual la puedes peinar de diferente manera y se le va a seguir viendo la raíz. No totalmente, porque las pelucas naturales tienen un margen mayor para que te peines de diferentes maneras, pero también las pelucas sintéticas. Las que se ven más naturales, obviamente, son las que tienen la raíz negra, pero a mí me gustan las que son completamente de cabello fantasía, así que para este video voy a arreglar esta peluca totalmente platina. ¡Miren qué belleza! Está preciosa, me encanta. Y también aquí tiene un margen de raíz para que tú la puedas peinar de diferentes maneras, por ejemplo así. Entonces vamos a arreglarla. Primero vamos a cortar todo el lace front, o sea, esta mallita de aquí a la altura de su pelito. Pero obviamente dejándole un margencito por si no te queda en tu cabecita, lo puedas arreglar. O sea, corta el lace front respetando aproximadamente 1 centímetro, ¿ok? Como esta peluca es muy clara, les voy a arreglar una peluca color oscuro para que puedan verlo bien en la cámara. Pero al final también me voy a probar esta arreglada para que ustedes vean cómo se ve. Y para empezar, obviamente esta muñeca no nos sirve. Tienes que comprar una cabeza de unicel. Y fíjate muy bien que la cabeza de unicel que tú compres sea de un tamaño que se aproxime al natural, porque las cabezas de unicel son más chiquitas. Una cabeza como esta, nada bonita, ¿verdad? Comparada a la anterior, pero bueno, esta nos va a ayudar mucho. Yo le hice una retícula craneal para que más o menos me guíe con la peluca y me ayude. Obviamente no es necesario que le hagas esta retícula. Vas a necesitar un peine de este tipo o de este tipo. Un cepillo con las cerdas separadas, así. Pinzas, obviamente, para poder agarrar todo tu cabello. Pinzas de depilar es sumamente importante. Tijeras y una navaja. Si no tienes navaja, pues con un cúter quizá pueda servir, pero o con esas navajitas chiquitas, pero sí es como muy importante y si la puedes conseguir te va a ayudar muchísimo. Ten cuidado con esto. Un cepillo de dientes que ya no uses, obviamente, y una cera para cabello. También voy a ocupar unos alfileres. Este es mi alfileterito. ¡Y está bonito, ¿no? Para probar mi peluca, vamos a hacer esta belleza. Miren nada más, qué bonita está. Y vamos a agarrarla con los alfileres, así. Porque si no se te va a estar moviendo toda. Y también aquí atrás necesita un alfiler o dos para que no se te mueva. ¿Quieres? También le puedes poner un alfiler aquí en medio para asegurar. Voy a tomar el peine y voy a hacer un margen, ¿ok? Más o menos así. Y voy a agarrar lo demás con una pinza. O sea, esto lo voy a respetar. O sea, lo necesito agarrar para que no me estorbe. Igual del otro lado. Nuestro cabello, desde el inicio de nuestro pelito, no es totalmente largo. Siempre tenemos muchos pelitos cortitos. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a igualar el inicio del crecimiento de nuestro cabello. Vamos a necesitar nuestras pinzitas de depilar. Aquí vemos que tiene la raíz suficientemente abierta, pero si la tuviera muy cerrada, como puede ser en estos casos, que casi no se ve, le vas a quitar pelito. Esto es dependiendo del diseño de la peluca. Hay unas que se ven, pero hay otras que no. Entonces, le vas a quitar con las pinzitas pelito para que se note, ¿ok? Unos cuantos, tampoco mucho, pero sí unos cuantos para que se vea más natural. Ya que tu raíz esté, pues, como a ti te guste, que tú la veas que ya da el gatazo, ahora vamos a iniciar con los pelitos de aquí. Aquí podemos ver que tiene un margen de malla. Esta mallita la vamos a cortar al inicio del pelito, con mucho cuidado para que no te lleves de más. O sea, yo esta mallita ya la corté porque me la probé. Ahora, estos pelitos son los que le voy a cortar chiquitos, porque nuestra cabellera, como les digo, inicia no con mucho pelo, tiene poquito pelo. Si tú ves que aquí hay mucho pelo, también se lo vas a quitar con las pincitas, porque en la cabeza no tenemos nuestra línea de pelo de crecimiento recta. Siempre es así, si se han dado cuenta. O sea, tenemos pelitos chiquitos por aquí y por aquí alguna peloncita. Entonces es lo mismo que vamos a hacer aquí. Después de nuestro cabello que ya tomamos, le vamos a hacer una peloncita de este lado, por ejemplo.
Ya que vemos que está pues bastante peloncilla por aquí, no mucho, pero sí algo para que se pueda ver más natural nuestra peluca, es importante ya que cortemos estos pelitos. Entonces vamos a empezar de menos a más. Vamos a tomar poquitos y con nuestra navaja los vamos a cortar con mucho cuidado. Hay unas cabezas que ya venden para las chicas que usan pelucas todo el tiempo, que ya traen su soporte para que no se te mueva y todo, ¿ja? De posteriormente me compraré una, mientras usaré mi cabeza de unicel. ¿Por qué es buena esta navajita? Porque no corta de tajo, así, recto. Entonces le vamos a ir moviendo. Al principio, cuando yo no tenía esta navajita, lo cortaba con las tijeras, así que no te preocupes, también puedes hacerlo con las tijeras. Estos pelitos también nosotros los tenemos, si se han dado cuenta, ¿no? Nos crece así chiquito. Tenemos unos cuantos pelillos, entonces sí es importante hacerlos, que no te den miedo. Algunos más largos que otros, así. Sobre todo aquí, si han visto que tenemos nuestra patilla chiquita de pelitos, no tenemos nuestro cabello largo desde el inicio. Entonces, para que se vea mucho más natural, hazle tu patillita sin temor. Si tú crees que es prudente, le puedes hacer un poquito más, pero creo que, a ver, un poquito más. Ya si te la pruebas, si tú crees que es necesario ponerle más pelitos, le pones más pelitos. Ya que tenemos estos pelitos, a lo mejor se los dejé muy largos, después voy a ver. Yo creo que así está bien. Vamos a tomar nuestro cepillo. Nuestro cepillo de dientes y nuestra cera. Yo estoy ocupando esta que es de mi novio, pero puedes ocupar tú cualquier cera que tengas. Y vamos a tomar nuestro cepillito. Y le vamos a tomar cera. Y vamos a peinar estos pelitos así, para ir viendo qué tal va quedando de real nuestra peluca. Generalmente estos pelitos no van totalmente lacios, siempre tienen algún movimiento hacia acá, aquí en la patillita. Más o menos va así juntito, ¿no? Y se va haciendo como así. Ahora voy a hacer el otro lado. Ya que tiene sus pelitos babies aquí, todo esto, vamos a tomar una cinta y la vamos a aplastar así, para que se mantengan ahí los pelitos un buen rato. Y la vamos a dejar unos 20 minutitos. Vamos a ponernos la whipped cap, que es esta. Y aquí podemos ponernos gelecito. Yo siempre me pongo porque, ay, estos pelos, ahorita van a ver. Con tu cepillito vas a agarrar tu gelecito y te los vas a hacer hacia atrás. Generalmente primero te pegas la peluca y después te maquillas, porque con el maquillaje es más difícil pegar la peluca. Ya los meto dentro de la whip cap. Por dentro estos ganchitos. Cuando no traes la whip cap, con estos ganchitos te lo puedes agarrar a tu cabello. Traje mi peine. Hacia aquí atrás para ajustarlo y que te quede al tamaño de tu cabeza. Pero generalmente no me las pongo porque luego me duele la cabeza, porque pues sí se ajustan bien, ¿eh? O sea, miren la raíz, qué bonita. Pero ahorita vamos a hacer que se vea más natural todavía. ¿Cómo la vamos a pegar? En México no existen como los super pegamentos como en Estados Unidos o en otros países, donde hay chicas que pues es un súper común que se peguen una peluca. Aquí no. Entonces lo que voy a utilizar es un pegamento para calvas. Ajá, lo venden en tiendas de disfraces. Y si no, puedes utilizar tu pegamento látex o dúo para pestañas. Ahora nosotras estamos trabajando en un súper pegamento plus, para que se pegue tu peluca súper bien, puedas irte al antro a bailar y no se te caiga. Y además a la hora de despegar, sea amigable con tu cabello. Así que pronto estará a la venta, no se preocupe. Vamos a hacer hacia atrás. Generalmente aquí limpiaría mi cabeza con algodón y un poquito de alcoholito o así, pero pues vamos a dejarlo así. Voy a poner pegamento en mi cabeza, no en la peluca. Miren, es aquí donde les digo que mis pelillos ahí, pero bueno, no se preocupen, es normal. Entonces lo pego un poquito más abajo. El tamaño de la peluca es bastante considerable, así que no te va a quedar súper chiquita. Si te queda súper chiquita es porque tienes una súper cabezota. ¡Ah! Vamos a dejarlo secar, puedes usar una secadora. Pero el maquillaje no permite que se pegue bien la peluca a tu piel. ¡Ay! Y dije, ¡es un cabello mío! ¡No manches! ¡Es una telaraña! Miren, me hice mi tecito, hay que esperar a que se seca el pegamento. De hierbitas que encontré en el súper que tiene medio frutita y le puse también té verde. Así ya no me sabe tan feo el té verde. Vamos a tomarla con cuidado.
vamos a pegarla aquí. Oh, sí, se está, sí pegó muy bien. No me dio tiempo. A ver. No, sí, ahí va, ahí va, ahí va. Ok, y le vamos a pasar la secadora así para que se seque súper bien el pegamento, ¿vale? Déjeme secar mi secadora allá en el baño. Ahora, fíjense, me tapé un poco bien los pelillos negros que tengo aquí. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? Ya nada más peinas estos pelitos con gelecito y listo. Se ve muy bonita, pero espérenme, todavía yo no termino. Le vamos a poner tantito corrector blanco con una brochita para que pues parezca súper más raíz. Una peluca sintética se maneja un poco de diferente manera. Es decir, que si le voy a hacer una raya aquí, la voy a mover, ajá, y ustedes pueden ver que va a ser esto. Es difícil, sí, tenemos que calentarla. En el momento en que tú la calientas y después la dejas enfriar, va a tomar la forma que tú le des. Por ahí me agrada. Así caliente, no te vayas a quemar la cabeza. O sea, es muy difícil que el calor pase hasta el cuero cabelludo, pero con el tubo te puedes dar en la frente sin querer, entonces ten cuidado. Ni se te ocurra ponerle calor a estos pelitos así porque te vas a super quemar, ¿eh? También lo puedes hacer con la muñeca, pero ten cuidado porque también el unicel se derrite con el calor. Y ahora estos pelitos de aquí los vamos a peinar con gelecito o tú, ¿cómo se llama esta cosita? Cera. Están muy largos unos, así que los voy a cortar un poquito. Y listo, miren cómo se ve, bien linda. Ahora, esta peluquita es nuevecita de paquete, por lo tanto está brillosita. Pero con el uso se le va a caer el brillo. Si a ti te urge sacarle el brillo, vas a utilizar talco. Talco de bebé o talco de pies, lo que tú quieras que huela tu peluca. Ah, no es cierto, no huele. Y nada más lo pones en todo tu cabellito, lo espolvoreas y se matifica. Le aplicas el talco antes de ponértelo en la cabeza para que sea mucho más fácil. ¡Qué bonita nos quedó! Y ya saben, la línea en medio se va a ver súper bien, ya con su correctorcito y así. La pestaña, ay, es que ando de loca, ando de loca. Ya que les enseñé cómo se ve la plateada. Miren cuánto aguanta. Aguanta mucho, no se cae. O sea, un jalón de greñas lo soporta, ¿eh? Bueno, les voy a enseñar cómo se ven las otras, pero no me las voy a pegar porque pues nada más las estoy poniendo para enseñárselas, ¿ok? Entonces, ahí va. Miren. Oh, la mueves un poquito, le agregas tantita agüita si quiere. ¡Ay, mamá mía! ¡Ay, por qué me la pegué! ¡Ay, soy calma! Bueno, miren, miren qué hermosa. Y esto ya nada más lo lavas con agüita sequita, con agüita. Pero posteriormente, ay, ¿yo qué? Mujer empresaria. Te voy a hacer un tipo solvente. Obviamente ya los venden, pero uno más suavecito. Que no lastime nada la piel para quitar el pegamentito y así, ¿vale? Déjenme enseñarles cómo se ve la natural. Oh my god, no lo van a creer. Chis, van a decir que es mi cabello. ¡Ulala! ¡Ah, no! No les expliqué cómo se pone. Bueno, de una vez les voy a explicar. Entonces, no sé por qué he visto chicas que... No, con amor, con cuidado. Y okay, aquí está la raíz. La raíz va en medio, así. Pone hacia atrás, con cuidado y con amor. Como si quisieras a tu peluca. Parece que me estoy jalando muy fuerte la cabeza, pero no. Y ya, así. ¡Oh! ¡Vean qué belleza! Y eso no la traigo pegada, ¿eh? O sea, imagínense pegada. ¡No, Dios mío! ¡Qué sushi! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren nada más! ¡Miren esto! Calvicie. Ok,
esta no le voy a cortar la malla porque pues esta es para que la gente se la pruebe en la tienda. No la puedo usar, aunque quisiera, ¿ok? ¿Cómo les dije se ponía, niñas? Así, con amor, comprensión y ternura. Es una bebé. ¡Oh, por Dios! Es tan hermosa. Bueno, aquí se ve la malla, ¿no? Me está agarrando las cejas, creo. Bueno, ya la subí un poquito. Ya pueden ver la mallita. Esta es la que se corta. Que yo no veo, pero me voy a agachar a ver si ustedes ven. Esta peluca se llama, no es lace front. O sea, la mallita no es de aquí a acá, es 360. La mallita está aquí abajo también, permitiéndote que te hagas una cola de caballo. Mira. Mamá, soy emo. Dije todo mi speak y no grabé nada. Pero bueno, miren, inicié el video con un look y terminé con otro. Eso es profesionalismo. Ya tengo que tomar mucha agua. Pues espero que les haya encantado este video. Recuerda que si quieres alguna de nuestras hermosas peluquitas, acá abajo te voy a dejar la página para que vayas, consigas la tuya. También tenemos tienda, te voy a dejar la dirección para que vayas, te la puedes probar, claro que sí. Ahí hay niñas capacitadas para que te la pongan sin ningún problema. A mí me encantó, te puedes cambiar el look, puedes hacer lo que tú quieras, te puedes ver súper chévere sin la necesidad de tener que decolorar tu cabello hasta llegar al platino. Esto ha sido todo, recuerda escribir el hashtag Team Conejitas para participar en tu sorteo del mes. Y este bonito maquillaje te lo voy a subir a mi Instagram para que vayas a checarlo. La verdad es que es súper rápido, es súper bonito. Yo te voy a dejar todas mis redes sociales, mi Facebook, mi Twitter. Estoy produciendo mal todo. Mi Facebook. No sé cómo dije. Mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, mi Musical.ly, mi Snapchat. Todo te lo voy a dejar en la caja de descripción del video. Y también páginas de adopción. Pues si quieres un bebecito lo puedas adoptar. Yo me voy a despedir deseándote una hermosa, chula, preciosa tarde. Y tú y yo nos vemos en el siguiente video. Bye. Ganas de ver más videos, te invito a ver nuestros videos anteriores. Dale clic aquí o también le puedes dar clic aquí y te lleva directamente a otros videos muy divertidos y muy chéveres. ¡Me encantan!